Estoy terminando de hacer aseo. Estoy completamente solo. Todo el provincia es mío. Perfecto. Por acá ya vamos apareciendo tambor, un ramón arriba donde voy ahora. Vamos, feliz, un día maravilloso, son las 9:20 de la mañana. Sale plomo arriba, pero quiero contarle que estoy sobre el filo de la montaña. Cuando uno ve la montaña hacia el este, ve una pared y a veces no sabe que hay atrás. Son montañas, claramente, pero uno puede transitar por el filo de la montaña. Allá está mi provincia, uno transita por el filo, sube, baja, pero siempre por el filo, la parte alta, la parte lineal arriba. Lo mismo acá, acá, y acá se nota claramente, ¿eh? Estamos llegando casi ya camino a San Ramón, arriba, 3300 y fracciones. Punto muy fino, acá se me cae el cargador solar, por eso me puedo tener batería. Se ve hacia atrás, es un baño maravilloso, genial, no se puede mencionar la belleza de la cámara. Que acabo de hacer hace un ratito, ya me saqué la foto de la cumbre y hay un paso de la muerte que está esa piedra que está allá. No, es genial, espectacular esto, un regalo de Dios, una naturaleza. Cambian los paisajes con nieve, cambian sin nieve, cambian seco, típicas de esta altura. Detrás de esa pared que se ve hacia mí, hacia el este de Santiago, esa montaña. Bueno, esto es una montaña, es con y atrás hay otro valle, y así lo mismo. Periplo, son 3 días o 4 que quiero hacer. Todos. Ya me falta mucho. Un abrazo.
sientes en la luna. Mire. Y allá. Son las 12 del mediodía, 24 de diciembre de 2020. Vengo de San Ramón, salí a las 7 y media. Atravesé todo esto hasta acá. Y bueno, subí por allá, detrás de ese cerro que sería Alto de las Vizcachas. Ahí está el Morro de las Papas, Alto de las Vizcachas. Subí por atrás, a Ñilhue. Di la vuelta completa, la sierra completa. San Ramón, bajé. Y acá estoy ahora en la cumbre del Cerro de la Cruz. Hay unos chicos que llegaron ni siquiera. Bueno, bacán, bacán. Que viva el deporte. Y acá está Santiago, en el Cerro de la Cruz.